At home, there is a feeling of wine. Everybody is related to wine, so we usually talk about wine at home. My great-grandfather was a cooper. My great-grandfather, my grandfather, my father and I worked in the same winery. I grew up in a family winery with over 1,000 hectares. I was born in the bosom of that winery, and a midwife brought me into the world. Well, when I was a kid, I was always there, playing among the vines with tractors and machines. I studied winemaking, and then I started to work in a winery. And there, I followed a very nice career, because I always worked with high-end wines. And then, well, I have been working in Norton for the past 20 years, and it is like working at home. About 20 years ago, we were looking for a winemaker, and it's not easy to find a winemaker in Argentina or anywhere in the world, but it's really, like, I would say, the spirit of the company. When I first saw him, I thought, that's the man, because he was really, I would say, just, he read his face, the way he looked, the way he spoke, you saw he was a man with character. And I think if you're a good winemaker, you have to have a character. That character reflects then again in his wines. I like elegant and bright wines, wines that make you feel lively. We help wines to grow, but they are actually made in the vineyard. That is where wines are born and get the highest quality. Perhaps I am the visible face, but there are many people who work, and a lot, to achieve these things. I know these people. Their surname, name, nickname, even the children they have. That's to say, I am involved with the people. To make quality, you have to surround yourself with quality, and I think that's what Jorge is doing in every sense. Starting with his people, with his team, with way of seeing, of thinking, the vineyards, well, everything. I think everything around him, and also his family. I think he has a wonderful family, which obviously helps a lot. I always say that I love what I do. Making wines is quite an art, and on the top of that, I am paid for that. Bueno, Jorge, contame qué sentiste, digamos. Ya te habían hablado del evento, vos ya sabías lo que era, pero no, ¿qué es lo que sentiste? Nunca me imaginé cómo era el evento. No quise ni enterarme ni siquiera del video que me habían hecho, que fue muy bonito, tenía mucha emoción, muy de corazón, o sea, me llegó muy profundo. Y después, bueno, el subir con mi jefe, porque como hablo español, me tenía que traducir, y la gente estuvo muy, ¿cómo te puedo decir?, muy valsa mía, porque, bueno, notaron que yo le ponía pasión a lo que decía. Te noto muy emocionado, Jorge, a punto de llorar. Estoy muy emocionado. Estas cosas no te pasan dos veces. Fue muy lindo con toda mi familia, estoy con mi hijo y mi mujer, así que estamos más. ¿Se te cayó alguna lágrima o aguantaste ahí el momento? No, te pega fuerte, realmente te pega fuerte. Pero no, me la supe, es muy importante como para, bueno, qué sé yo, no sé, aguante. Jorge, ¿alguna vez te imaginaste, soñaste con esto? Y... para nada, porque no nosotros en Argentina no conocíamos esta historia. La primera versión que nos llegó fue cuando Catena sacó a la como el empresario del año. Que, claro. Y bueno, ahí notamos que había un concurso, pero nunca sabíamos que era también para la otra parte del mundo vitivinícola, la parte de la gente que trabaja en los vinos, los enólogos en este caso, los ingenieros agrónomos. Es la primera vez que en Sudamérica pasa una cosa así, nunca había pasado esto. Así que me da idea lo orgulloso y lo, lo,
contento que estoy. Te iba a decir primero los amantes del vino y después los mendocinos en general. Estamos orgullosos de que nos hayas estado representando ahí. Mendocino orgulloso de Mendoza, así que nuestro orgullo, y lo dije en mi curso, hablé del Malbec de Argentina, hablé de la gente de Mendoza, o sea, lo llevaba muy adentro. ¿Qué significa, Jorge, para la vitivinicultura de Mendoza este logro que recayó en vos, pero que en definitiva también es para la vitivinicultura de Mendoza? No me canso de decirlo, que es una ventana que se nos abre a la gente que trabajamos en el mundo del vino. O sea, hasta ahora se hablaba del Malbec, de las bodegas de Mendoza, de las bodegas de Argentina, del vino argentino, pero nunca se hablaba de la gente que trabajamos en los vinos. Esto creo que es una ventana para todos, o sea, que de ahora en más espero que muchos argentinos podamos transitar estos caminos, ¿no? ¿Cómo fue la gala de hoy? Que por ahí la gente no lo sabe, pero es una gala muy exclusiva, que sale $1,000 la entrada, que hay que ir perfectamente vestido. 400 personas, todo el mundo vitivinícola. Yo recibí el premio, son 12 personas las que han recibido el premio. Y los dos posteriores a mí, que ahí se cesó la entrega de premios, fueron Miguel Torres y Josep Galo. Date una idea que es el mundo del vino eso. Y antes de ellos venía yo. O sea, le dieron mucha importancia al premio del enólogo. Yo te diría que son las estrellas de la vitivinicultura en el mundo, ¿no? Fantástico, sí. Yo te diría, Jorge, que son las estrellas de la vitivinicultura en el mundo, ¿o no? ¿O estamos exagerando? Yo te diría que en estos momentos sí, pesan muy fuerte. Ellos pesan muy, muy fuerte. Y en algún momento cuando iban leyendo tu trayectoria, tu perfil, y comentaban todo lo que has hecho en Norton y en Mendoza, ¿con qué rasgo vos te quedarías de decir, sí, la verdad que estos vinos me representan, esto que hice me representa? El vino nos representa a todos nosotros, no este vino, ni aquel vino, ni el vino del mundo, el vino el que está trabajando en la enología. Y nosotros teníamos en la mesa nuestra deben haber habido unos 12 vinos de distintos lugares del mundo, y lo disfrutamos todos. No solo tomamos vinos nuestros, sino que acompañamos a la gente que está con nosotros, tomamos los vinos de otros lugares del mundo, y realmente compartimos todas estas historias porque todos tenemos la misma pasión de hacer vino. ¿Qué significa para vos esto profesionalmente? ¿Te abre más puertas? ¿Es la frutilla del postre en tu carrera? ¿Cómo lo tomás? No me abre ni más puertas ni la frutilla del postre. Yo soy un tipo que labura y me la ha pasado trabajando siempre y voy a seguir trabajando. O sea, soy muy muy joven todavía, aunque tenga 63 años, para seguir trabajando. Y bueno, una de esas todavía lo puedo repetir, ¿por qué no? Y contame cómo era toda la previa esa, cómo hubo que ir vestido, cómo te preparaste. Y bueno, me tuve que poner el smoking de normal y me compré, así que tuve que ponérmelo ahí para ir a recibir el premio. ¿Y cómo te veías en el smoking, Jorge? Bueno, la primera vez que me pongo moñito me preguntaba el Mati que estaba conmigo, me dice, papá, dice, ¿alguna vez te pusiste smoking? No, es la primera vez que me pongo moñito, le digo. Bueno, pero la ocasión lo ameritaba, la ocasión para que te lo pusieras. Fuiste como una estrella de Hollywood. Era una cena de gala y estaba todo el mundo de esa forma. No es que solo yo estaba así. Estaban todos igual. Bueno, hay que contarle a la gente que es como la noche de gala de la vitivinicultura en el mundo, y que vos fuiste, para hacer una analogía con los Oscars que se vienen en unas semanas más, vos fuiste una de las estrellas que fue a recibir el premio. Con Andrés, poderlo hablar allá, pero es así, es como le entrega el Oscar. Van pasando de a uno, van mostrando los videos de cada uno, la trayectoria que han tenido, cómo han hecho para llegar a este premio. Sí, es fantástico, es una cosa increíble. Así es, sí, eso es lo que queríamos un poco contarle a la gente, porque
La gente también tiene que saber que vos sos una persona muy humilde, no, no te gusta hablar mucho de esto, pero bueno. Me gusta hablar y me gusta subir arriba del escenario, que es más difícil todavía. Pero bueno, hoy la gente tiene que saber que ha sido... Hoy los enólogos no solo tenemos que saber servirnos, sino que tenemos que saber comunicarnos. Y hay que hacerlo, es así. Es así, la verdad. Ahí, la gente tiene que saber también que hoy ha sido un día... Tenemos que comunicarlo. Hoy el enólogo tiene que... Yo no hablo inglés, por ejemplo, pero hoy el enólogo tiene que... Una de las materias, la más importante, tiene que saber inglés. Bueno, los enólogos de la nueva camada, entonces, que te escuchen sí, hoy... Sin duda, todos los enólogos de la nueva camada, yo conozco a varios y todos hablan inglés. O sea, es así. Hoy tenés que comunicarlo al vino, tenés que decirle a la gente cómo hacer las cosas, cómo hacer el vino, y es importante que lo sepan de vos. ¿Qué otros consejos le darías a otros enólogos que te estén escuchando, que se hayan enterado de este premio que has conseguido? Mira, yo no soy nadie para consejos, pero lo que les diría es que hay que trabajar. Que trabajar, meterse, ponerle pasión a lo que uno hace y así se consiguen no sé si los triunfos, pero sí se consiguen objetivos que vos te puedes proponer. Jorge, ¿cuál es tu próximo objetivo? Ya me adelantaste que tenés ganas de ganar otro premio de la revista, no sé, pero... Ya la vida lo dirá, pero... Y vamos a seguir trabajando, tratando de hacer buen vino, que es lo más importante. Por supuesto, un cariño para todos, para Andrés, para su gente, para la gente de Newell, que son amigos nuestros, nos apoyan muchísimo, no a mí personalmente, sino a la parte de los enólogos de vino, que nos, prácticamente nos hace un programa los días sábados, que estamos todos pendientes de él. Les mando un fuerte cariño a todo Mendoza. Bueno, Jorge, felicitaciones nuevamente, ha sido un orgullo, como te decía más temprano. Y bueno, ojalá se cumpla lo que vos decías, de que más mendocinos puedan participar de esta gala de la vitivinicultura mundial como lo has hecho vos. Bueno, Marco, muchísimas gracias por llamarme y perdonarme porque me demoró más de lo que tenía previsto. Así que les mando un beso a todos y bueno, vamos Mendoza todavía.